Bueno amigos, pues vamos a empezar una nueva sección de video selfing con mi nuevo palo selfing, y la idea es mostraros un poquito cosas cotidianas del día a día, como por ejemplo algo tan sencillo como sería hacer la compra en un supermercado. Así que lo primero que tenemos que hacer es coger uno de los carritos, porque vamos a ir para adentro y vamos a ir seleccionando los diferentes alimentos que son necesarios para nuestra alimentación diaria. Una de las cosas que necesitaremos son las claras de huevo para el desayuno. Tenemos el formato grande y, como no, tenemos el formato pequeño. Para los 250 mililitros que necesito para el desayuno, entonces sale muchísimo más a cuenta tener el formato grande. Así que ya tenemos las claras, vamos a los huevos y vamos también a un poquito de verdura que vamos a introducir en la tortilla del desayuno, como pueden ser, por ejemplo, los champiñones. Así que una de las mejores opciones es comprarlos ya hechos y en lata. ¿Por qué? Porque si lo que queremos es llevar una dieta sana, equilibrada, con todos los ingredientes, pero que además sea fácil, yo os recomiendo que vayamos a lo fácil. De uno de los alimentos fundamentales, como es la albúmina de huevo, y tenemos aquí diferentes versiones de huevos, y a veces es recomendable comprar un formato más grande para que nos dure. Pero aquí os voy a ser sinceros, y es que no compro los huevos en un supermercado, porque tengo un amiguete que tiene unas gallinitas que nos hacen unos huevos buenísimos, me los trae el XS Fitness, y yo prefiero pagar un poquito más pero tener huevos de gallina de verdad. Si podéis permitiros ese lujo, comprar huevos ecológicos, mejor. Si no, pues evidentemente, pues los huevos de supermercado pues son una de las opciones lógicas. Es interesante comprar en esta misma sección los frutos secos. En mi caso, me chiflan las nueces. Nuez mondada, bolsita de 200 gramos, porque lógicamente no nos vamos a comer demasiado, pero para los ácidos grasos esenciales, que además lo pone, fuente natural de omega 3, 15, 25, 30 gramos de frutos secos al día, depende de la alimentación que llevéis, pueden ser fundamentales. Así que, para adentro. Llegamos a la sección de carnicería, pollo, pavo y ternera son fundamentales. Os voy a contar mi truco, el del almendruco, y es que teniendo la gran suerte de tener unos patrocinadores como es Sublime Fitness Food, he dejado de comprar la carne en el supermercado porque me alimento de las hamburguesas de solomillo de pechuga de pollo, solomillo de pechuga de pavo y de ternera de Sublime Fitness. Así que esta sección tengo la suerte de pasarla por alto, pero sí que durante muchísimos años no me ha quedado más remedio que comprar todo lo que es surtido de carnes de supermercado habitual. Ahora no, Sublime Fitness Food. Y vosotros tenéis la misma opción porque podéis comprarlo online o a través del teléfono directamente. The King of the Chicken. Y llegamos a la sección de arroces. El arroz, como sabéis, es un alimento fundamental para el deportista. Y os voy a enseñar que hay muchísimos tipos de arroces y que varía el índice glucémico. Aquí tenemos el famoso arroz vaporizado o parboiled. Es el arroz que tiene el índice glucémico más bajo. Entonces, dependiendo del momento del día, este será uno de los arroces más utilizados. Tendríamos arroz redondo, arroz integral, arroz basmati, arroz largo. Y para después de entrenar, si lo que buscamos es un índice glucémico alto, como es el caso después de un duro entrenamiento de pierna, el arroz jazmín. Cuidado, es una bomba glucémica. Eso sí, está buenísimo. Pero para un duro entrenamiento de pierna, cuando lleguéis a casa, el arroz jazmín con la fuente proteica, pechuga de pollo, pescado, etcétera, puede ser una de las mejores soluciones.
la quinoa. Lo que pasa es que la quinoa muchas veces no la vais a encontrar en un supermercado habitual, sino que vais a tener que ir a una herboristería o pedirla a través de internet. Recordad, si tenéis problemas con la avena, la quinoa, una gran opción. No puede faltar en nuestro día a día es precisamente el pescado. En mi caso, el pescado blanco se hace fundamental, por lo menos en una de las comidas, como puede ser la cena, y a veces incluso en dos comidas, dependiendo del momento de la preparación en la que me encuentre. Y aquí tenemos los filetes de merluza congelada. Es practiquísimo tener el congelador lleno y simplemente lo sacamos la noche antes para que se vaya descongelando, y luego, una vez está descongelado, pesamos la cantidad idónea y a la plancha, riquísimo. El formato: grande, familiar, sale más caro que el formato mediano. Mirad los precios, porque a veces nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. Hay muchísimo más, filetes de panga, y luego ya nos iríamos a otros tipos de pescado, como es el salmón, el emperador, el atún, riquísimos pescados azules y fuentes de omega 3, 6 y 9. Frutas, verduras y hortalizas. Me encanta la cebolla blanca. Nos faltan patatas. En mi caso, la patata roja es la que suelo comer habitualmente por la noche. Si meto algo de carbohidratos junto con el pescado, la patata roja cortadita a rodajas finas, hecha al microondas y queda riquísima. Los ajos, una vez cortaditos, los metéis durante un minuto en el microondas y luego hechos a la plancha, y no pican ni huelen absolutamente nada. Es una opción buenísima, aparte de todas las propiedades que pueda tener un ajo, pero que le dan un saborcito a ese pescado que ni te cuento. ¿Por qué? Porque con un poquito de imaginación podemos comer sano, podemos comer limpio y a la vez sabroso. Esta vez no hemos tenido problema en encontrar brócoli. Brócoli fresco, sí, lo sé. Sé que tenemos la opción de comprar el brócoli congelado en las famosas bolsas, pero a mí particularmente sí que prefiero comprarlo fresco, porque además le he cogido la medida, cortadito en un tupper, hecho al micro durante 5 minutos y me queda bastante hecho, porque me gusta que quede tostadito y está riquísimo. Sí que me gusta dar un poquito de sabor a las carnes y pescados con sazonador de pescado. Hay sazonador de pollo, sazonador de carnes, hay un montón de diferentes especies que no influyen en la dieta, no aportan calorías, pero que les dan ese poquito de sabor. Aunque no soy un gran amante de los lácteos, sí que me gusta introducir un yogur después de la cena, a veces con un poquito de caseína, que está deliciosa como postre. Activia natural, edulcorado, cero materia grasa. Tenemos la opción de comprarlo en marca blanca, pero a veces casi prefiero gastarme un poquito más, pagar la marca, porque sí que el sabor y la textura, quizás la calidad no, pero el sabor y la textura, pues la verdad que se agradecen. Y sí que os recomiendo que sean neutros, lo más neutros posible, sin sabor, y el sabor ya se lo va a dar la caseína de chocolate o de fresa que queramos darle. Un alimento, no deja de ser un alimento básico, así que un fardo de agua. A mí el lanjarón es una de las que más me gusta. Habrá quien le guste un agua un poquito más baja en sodio. Yo, como no tengo en cuenta el sodio porque tomo sal en todas las comidas, entonces el lanjarón, por su sabor, por la textura que tiene, etcétera, pues es una de las que me gusta. Lo reconozco, tengo un pequeño vicio y se llama cola. Sé que no es lo mejor, sé que no es lo más sano. Una, dos latitas al día, marca Hacendado, no me complico, y simplemente es para quitarme ese puntito de gulita y ansiedad que muchas veces tenemos. Pero poco a poco he ido aprendiendo a dosificarme. Una, dos latitas, dos cafés cargados al día,
uno para hacer el cardio, el otro como preentreno y el resto pues descafeinaditos, más café largo americano y que tengan el mínimo de sustancias. Creo que lo tenemos básicamente todo. No os extrañe que tenga que volver, si no mañana, el lunes seguramente, porque además soy de los que hace la compra casi a diario. ¿Qué nos queda? Pues lógico, pasar por caja. Espero que os haya gustado y no solo eso, sino sobre todo que haya sido medianamente didáctico y pedagógico. Y lo que sí os puedo garantizar y prometer es que lo que aparece en los vídeos es real. Es mi vida, no tengo la razón ni tengo el poder de la verdad, simplemente intento hacer las cosas lo mejor que puedo para ser el mejor culturista que pueda llegar a conseguir. Así que un saludo a todos del canal YouTube y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.